Saludos, bienvenidos un lunes más a Club Deportivo, el programa de Radio Televisión Ceuta que les lleva cada lunes hasta sus casas lo más destacado de la jornada polideportiva del fin de semana. Una jornada en la que nuestros dos principales representantes deportivos empataron, tanto el Ceuta como el Ceutí de Fútbol Sala. Lo vemos en nuestro sumario. Ceuta y Cabecense hacen tablas en un partido en el que los de Romero merecieron más. El conjunto ceutí remontó con el tiempo cumplido y los sevillanos empataron 2-2 en el añadido. Ceutí y Rivas igualan a un gol en un encuentro de imprecisiones y paradas. Las bajas del cuadro unionistas condicionaron las prestaciones del equipo de Valladares. Camoens se impone con claridad al Hércules 5-0 en el partido de ida del derbi femenino de fútbol sala. La primera parte fue suficiente para las de Rachid para sentenciar el encuentro. El Club Natación Caballa alcanza el liderato tras superar 12-11 a Molins de Rey en un disputado choque que los de Sergio Aguilera desnivelaron en el tercer cuarto. Y esos que ven son los resultados al completo de nuestros representantes en categoría nacional. En la tercera división de fútbol, en su grupo 10A, en partido correspondiente a la octava jornada, aplazado Cabecense 2, Agrupación Deportiva Ceuta 2. En fútbol en División de Honor Juvenil, Polillas 1, Seneca 0 y Sevilla 4, Sporting de Ceuta 0. En la segunda división de fútbol sala, Ceutí 1, Rivas Futsal 1. Y en la segunda división femenina, Camoens 5, Hércules 0. En la segunda división B de fútbol sala, Ceutí B 3, Jaén Paraíso Interior B 4. Y en esa misma disciplina deportiva, pero en categoría juvenil, en división de honor, Puerto 4, Los Olivos 2, Ceutí Deportivo Ceutí 8, Élite Cádiz 1. Para finalizar con la victoria del Caballa en waterpolo, la primera división masculina 12-1 frente al Molins de Rey. Entramos ya en materia deportiva y lo hacemos como es habitual con nuestro principal representante deportivo, la Agrupación Deportiva Ceuta, que empató a 2 frente al Cabecense en Cabezas de San Juan en un partido realmente impropio, que es muy raro que se dé en el fútbol porque en los minutos finales se resolvió definitivamente un partido. Para hablarnos de este encuentro en el que fue partícipe y de otras cosas, se encuentra aquí con nosotros en Club Deportivo uno de los integrantes de la plantilla de la Agrupación Deportiva Ceuta, su jugador más joven, Aysar Ahmed. Bienvenido a Club Deportivo, Aysar. Muchas gracias. Hablamos de ese partido realmente rocambolesco en la parte del final, impropio y que pues sorprendió un poco a todos, ¿no? Porque cuando parecía que teníais los tres puntos en el bolsillo, ya en la parte final, en el descuento, os hacen el empate. Pues sí, como bien dice, encuentro muy rocambolesco. Nosotros empatamos prontito. Y remontamos en el 93, metimos el 1-2, prácticamente el 1-2, y del fútbol no te puedes fiar, porque ya lo vemos y en el 94, a cambio, en un minuto te hacen el empate y te vas de ahí con la cara de, pero bueno, este es el fútbol. Un partido, Aysar, en el que se adelantaron los locales, pero daba la impresión que cuando ponía en la marcha la directa al Ceuta, mostraba como esa superioridad, sí. Al menos la imagen que daba, las oportunidades que generaba, pero bueno, al final es lo que dicen, ¿no? Si te ves prácticamente los partidos, el Ceuta siempre lleva el partido a donde quiere, y lo que nos está faltando es el gol. Eso es lo que nos está faltando en los partidos, pero poco a poco lo más importante es que las ocasiones y los tiros y eso no faltan. Lo que falta es el gol. La portería yo creo que tiene algo contra nosotros, pero eso pronto vendrá. Poníamos en el rótulo del inicio de nuestro sumario de los titulares un punto que sabe a poco, más que nada por cómo se estaba desarrollando lógicamente el partido. No sabe muy poco porque cuando llevas el ritmo del partido, llevas el partido donde quieres, llevas la posesión de balón, es que te da mucha rabia cuando te vas ahí con el empate y es que le podían haber caído unos cuantos, la verdad.
Bueno, pues si te parece lo recordamos en nuestra crónica y ahora seguimos charlando. Partido de mucho voltaje el disputado este domingo en San Juan de las Cabezas entre la agrupación deportiva Ceuta y el cabecense. El choque comenzaba con dos ocasiones claras para los de José Juan Romero. Primero era el central Víctor González quien la mandaba al palo tras rematar a bocajarro y posteriormente el delantero Pablo fallaba un mano a mano contra el portero tras asistencia de Reina. Y en el minuto 21 el cabecense abría el marcador. El delantero Domingo aprovechaba un rechace de Maqueda para batir a placer en la meta caballa. Aquí vemos como Hinojosa no pudo hacer nada para parar el potente cabezazo del 9 rojinegro. Un gol que llegaba tras una cabalgada de Gonzaga que no conseguía batir a Maqueda, siendo su rechazo aprovechado por el más atento. Posteriormente, el árbitro anulaba un tanto de Boja tras un saque de esquina al considerar que cometía falta sobre el portero. De nuevo, la asociación Reina Pablo que se buscaron constantemente durante el encuentro. El delantero lo intentaba con su pierna menos buena. Minutos después, el árbitro ha anulado un nuevo gol del Ceuta por fuera de juego de Shakir tras pase de Borja. El cabecense, que aprovechaba la debilidad defensiva atrás del conjunto caballa, que contaba con varias bajas en la zaga y que tuvo que optar por Hinojosa como central. Shakir, que disparaba flojo a la meta de Marcos y pliego que no conseguía materializar. El Ceuta seguía gozando de oportunidades para empatar el encuentro en la primera parte. Y en la segunda, que comenzaba con un Ceuta volcado sobre la portería de las Cabezas. Borja fallaba esta clara en la reanudación. Un gran pase de David León, muy incisivo por la banda izquierda, como siempre esta temporada. De nuevo Borja llegaba al peligro sobre la portería de Marcos tras rematar a la salida de un córner. Víctor González primero y David Castro después lo intentaban también a tiro desde media distancia. Maqueda intervenía por primera vez en la segunda parte. El portero local se lucía con dos paradas antológicas, pero uno de los defensores cometía la pena máxima sobre Benji en la segunda parada, que intentaba recoger el rechace de Marcos. Melo era el que se encargaba de materializar el penalti, empatando el partido en el minuto 66. El Ceuta conseguía empatar a balón parado tras haberlo intentado de jugadas elaboradas durante todo el encuentro. Con el empate, el equipo caballa se lanzaba por el partido. Aysar no era capaz de aprovechar el robo y asistencia de Benji. Maqueda, que salvaba al conjunto de José Juan con esta doble parada. El partido, que empezaba a volverse frenético, y Maqueda, que sostenía al equipo con sus paradas. Y en el tiempo de descuento se producía la locura. Primero, el Ceuta conseguía darle la vuelta al partido con un gol de pliego que se encargó de rematar en segunda instancia a Aysar al fondo de las mallas cuando el balón ya había entrado. Gran centro de Benji por la banda derecha y gran remate de pliego que se elevaba por encima de la defensa sevillana para anotar el segundo del conjunto caballa. El Ceuta festejaba el gol creyendo tener los tres puntos ya en el bolsillo. Sin embargo, dos minutos después, en el 94, Manu aprovechaba un grave despiste defensivo de la defensa ceutí para anotar el segundo del cabecense y último tanto del choque, dejando un punto para ambos equipos. La línea defensiva de Ceuta, que no supo tirar adecuadamente el fuera de juego, dejando muy solo a Manu, que era el más listo de la clase y conseguía batir de esta forma a Maqueda, que salía en falso, sin poder hacer nada. La locura llegaba al estadio Carlos Marchena con una actuación polémica de aficionados locales incluida antes del pitido final del partido. Pues fíjense qué final de partido, no apto para cardíacos, desde luego, en ese partido que les ofrecimos en directo a través de Radio Televisión Ceuta, como suele ser habitual con nuestro primer representante, al igual que con el Ceutí. Te veía ver la crónica y todavía parecía que te retorcías ahí un poco, ¿no? Claro, porque ves las decisiones arbitrales, las ocasiones que fallas,
te da rabia porque llevas todo el peso del partido y al final que te vayas con un punto de ahí, pues no hace gracia. Bueno, aunque a los jugadores del Ceuta en líneas generales en la ciudad los conocen pues prácticamente todos, desde luego sus seguidores, vamos a hacer una pequeña introducción, una pequeña presentación de Aizar, de nuestro invitado hoy aquí en Club Deportivo, un jugador que ya desde muy pequeño despertó mucho interés porque no es muy habitual. Bueno, hay que decir que proviene del Club Deportivo Puerto, eso hay que decirlo, porque sabemos que a mucha honra en el Puerto se trabaja muy bien con la base, pero es que ya desde infantil el Betis se interesa por ti y te vas allí. Sí, a Sevilla, me fui 3 años para Sevilla y otra experiencia más, me vine otra vez para acá. Pero que no es habitual que tan joven ya se vaya uno allí a Sevilla, ¿no? A vivir, me fui muy joven, con 14 años me fui, y bien, la verdad es que muy bien, una bonita experiencia. Aprenderías mucho ahí en todos los sentidos, en ¿no? En todos los sentidos, ahí donde... Porque aquí en Ceuta, como todos sabemos, no vamos más por el fútbol sala que por el fútbol base, pero que ahí en Sevilla aprendí muchísimo lo que todos los movimientos del fútbol, de lo que es las primeras bases y todo, y de ahí me vine para acá para jugar en el Sporting. En Nacional. El Sporting, luego también ya fue tu primer contacto con el Ceuta, ¿no? Tu primera experiencia con el Ceuta. Sí, entrené con ellos un par de veces, pero no llegué a debutar. Cuando das el salto y vuelves a salir de Ceuta y vas al Levante, un equipo que tira de muchos jugadores de Ceuta, que está atento a la cantera ceutí, ahí eras jugador del Sporting. Sí, ahí era jugador del Sporting, era mi segunda temporada aquí. Que fue cuando, en mi segunda temporada, fue cuando me llamaron de ahí de arriba, de Valencia, del Levante, y decidí irme el último año juvenil, y muy bien, la verdad es que muy bien. Ahí ya más formado como jugador, sí. La categoría juvenil se supone que ya es prácticamente el salto a lo que puede ser ya foguearse con un equipo más serio, ¿no? Sí, y contento con lo que aprendiste. Sí, muy bonita experiencia, jugándolo todo, bien, muy bien. Y ahí ya sí viene ya tu conexión más directa con el Ceuta, ¿no? Claro. Y ahí ya me vine para acá. Yo quería jugar aquí. Yo me lo propusieron y ni lo pensé. Me llamó Luay y ni me lo pensé y opté por el Ceuta. Y aquí estoy. Y con un entrenador como José Juan Romero, que le gusta la pelota y que no tiene miedo a darle oportunidades a los jugadores jóvenes, pues es tu caso, ¿no? Que has, creo que, participado ya en 4 encuentros con sí, el Ceuta. Sí, sí, le estoy muy agradecido a José Juan porque me está dando la oportunidad. No lo haría cualquiera y muy bien, muy bien. Muy bien con él. Pues vamos a escuchar al míster después del encuentro sus impresiones, después de ese empate. Partido que, bueno, creo que no deberíamos de haber llegado ni al final del encuentro, con un resultado apretado por merecimiento, ocasiones y por todo, pero bueno, se ha llegado en esa situación, le hemos dado la vuelta a una situación complicada, ante un equipo difícil de ganar aquí y sobre todo, bueno, ya con las dos líneas montadas por delante, con la clara intención de bueno, aguantar resultados, hemos sido capaces de generar muchísimas opciones, de hecho, bueno, darle la vuelta al marcador. Y bueno, una vez más, y ya van varias, una decisión arbitral pues nos ha hecho perder 2 puntos, ¿no? Que evidentemente no le podemos dejar ni que generen la opción ya en el descuento, eso está claro. Pero que las normas en el fútbol existen y hay un fuera de juego muy claro, ya lo hemos visto, y antes hay un gol anulado a Chucky también muy claro. Entonces, bueno, al final el fútbol, los goles son lo que valen, ¿no? Y se te va un poco, te va un poco en cara de tonto, porque creo que el equipo ha hecho muy bien las cosas, a pesar de las circunstancias que los dos equipos teníamos en el partido de hoy. No es la primera vez que escuchamos esas declaraciones del míster, además con las mismas palabras, se nos queda cara de tonto. Y es que ha habido partidos en los que han sucedido cosas pues un poco en la línea que en lo que está comentando José Juan. Sí, te veo los partidos prácticamente
casi todos son lo mismo. Las decisiones arbitrales afuera parece que no están controladas por nadie, pero bueno, hay que seguir. Hay que seguir en la misma línea. Estamos generando fútbol, estamos generando ocasiones. Y con trabajo y trabajo, yo creo que la recompensa estará al llegar. Vamos a seguir viendo impresiones, en este caso la de Pliego, el autor del segundo tanto de la Agrupación Deportiva Ceuta. Y después de estar peleando y luchando durante todo el partido, conseguimos el gol en el 92 y en el 94 nos vuelven a marcar otro gol más en fuera de juego, que lo hemos visto en vídeo y fuera de juego, claro. Da coraje, y más cuando se ponen los partidos así, que se nos encierran todos los equipos y encima el árbitro te ayuda poco. Coincidís en que la última jugada en la que aparecen hasta cuatro jugadores del Cabecense es fuera de juego, testado, digamos. Después del partido, cuando fuimos al vestuario, es que hemos puesto el vídeo hemos puesto la imagen y fuera de juego, clarísima. Y se la intentamos mostrar al árbitro y no aceptó verla ni nada. Pero ya que aceptaron, no iba a cambiar nada porque los dos puntos ya estaban perdidos. Fuiste además partícipe directo porque entraste más o menos a falta de un cuarto de hora aproximadamente. Sí, más o menos, sí, en el 72, 73. Viste ese desenlace un poco loco y luego lo que se generó a raíz de que algunos aficionados invadieran al campo de muy malas formas. Una situación lamentable dirigiéndose al banquillo, escupiendo. Pero bueno. Creo que tenemos imágenes de esa acción, de ese incidente, que por cierto se puede decir que todo viene, las estamos viendo. Antes vamos a leer exactamente lo que puso el colegiado Alejandro Ferreral en el acta, que dice lo siguiente: tras la consecución del último gol del equipo local, puedo observar con claridad cómo entran al terreno de juego unas 5 personas aproximadamente, no portando vestimenta identificativa de ninguno de los dos clubes, los cuales se unieron a la celebración de dicho gol, llegando incluso a abrazarse con algún jugador. Además, antes de reanudar y tras la indicación de mi árbitro asistente número 1, le comunico al delegado de campo que se han producido varios escupitajos por parte de la afición, claramente identificada como animadores locales por sus cánticos y vestimentas, los cuales llegaron incluso a impactar en el cuerpo de algún miembro del banquillo visitante. Dicho incidente no volvió a suceder posteriormente. Esa es el acta del colegiado Alejandro Ferreral, pero podemos decir que todo esto parte de una injusticia que no se entiende, que venimos denunciando pues prácticamente desde el principio de la temporada, en que no se entiende cómo en una competición tan reglada como es el fútbol, con la federación por detrás, la normativa arbitral, todo lo que se establece, en algunos campos hayan aficionados, se permita la entrada de aficionados, y en otros, por ejemplo, en Ceuta, no se permitan. Eso ya de entrada es algo injusto, ¿no? Ya vas perdiendo en algún aspecto. Yo creo que la afición es un plus, que un equipo cuando está en sus peores momentos en el partido, la afición es la que empuja, la que al equipo, es la que apoya al equipo en sus peores momentos, y ese plus nosotros no. Todavía esta temporada no lo hemos podido gozar. Hemos ido, no sé si no me equivoco, en tres partidos con aficionados. Eso es, ya va perdiendo un plus desde que sale de Ceuta. Y no lo entiendo, porque allí sí, aquí no. Es que no lo entiendo. Pues vamos a ver si lo entiendo o no el entrenador de Ceuta, José Juan Romero, estas incidencias. El público es soberano. Tira para su equipo. Es verdad que hay personas que deberían de saber que no todo vale porque esté en la grada, ¿no? Que hay que tener educación, pero eso se lo tienen que dar las madres y los padres a cada uno, ¿no? Desde que nacen. Pero no hablo de aquí, hablo en general, ¿no? Para todos los que vamos al fútbol y vemos el fútbol, ¿no? Que la gente, los futbolistas, entrenadores, la gente que está en el campo no son gente sin familia ni gente extraterrestre, ajena a todo, ¿no? Todos tenemos familia, tenemos tal, y coño, creo que se puede ir al fútbol, disfrutar de su equipo, animar a su equipo,
pero no es necesario otras acciones, ¿no? Y no hablo aquí porque, bueno, yo creo que al fin y al cabo el árbitro podrá registrar lo que quiera, pero que el comportamiento, salvo de uno o dos, el resto del público del Cabecense ha sido correcto. Pues las palabras del míster, que reduce a puntualizando a determinadas personas las que provocaron ese incidente y salvando al resto de los aficionados. No sé cuántos aficionados podrían estar ahí ese día en el campo. Yo perdí la cuenta, pero había bastantes aficionados. Lo suficiente para apretar, para intimidar, sí, ¿no? En partidos así. Había aficionados. No podía saber cuántos es, pero había. Hay bastante de persona. ¿Estás teniendo minutos? ¿Estás teniendo esa apuesta decidida por parte del míster? ¿Actualmente en qué momento de forma te encuentras? ¿Te encuentras bien, en plenitud? Sí, me encuentro ya perfectamente para entrar en cuanto el míster lo decida. Y aquí estoy para cuando me necesite. Muy bien. Vamos a conocer los resultados al completo en el grupo del Ceuta. Son esos que ven en la jornada octava: Atlético Antoniano 0, Rota 2, Cabecense 2, Ceuta 2, Los Barrios 1, Jerez 2, Jerez Club Deportivo 2, Arcos 0, Conil 3, Lebrijana 2. Líder destacado el Jerez, próximo rival de la agrupación deportiva Ceuta, partidazo en el 54, segundo el Ceuta con 14 puntos, 4 menos que el Jerez, tercero es el Rota con 11, los mismos que Jerez Deportivo y Lebrijana, sexto Los Barrios con 9, al igual que Conil y Cabecense con 7 puntos, Arcos y Atlético Antoniano. Vaya partido, ¿no? Para cerrar el año y para estrenar el José Martínez Pirri, el 54. Muy, muy buen partido para recortar. Dar salto para arriba y para encarrilar ya el objetivo. Es muy importante la victoria, porque ahora mismo son 4 puntos, que de ganar el Jerez se iría a 7, que son muchos puntos, y de recortar vosotros se limarían las distancias hasta un solo punto. Y más con esta... con estos dos grupos, ahora hay que mirar, no solo hay que mirar nuestro grupo, hay que mirar al otro. Pero yo creo que si ganamos estamos ahí hacia ahí arriba y lo que no hay es que perder, y hay que sacar la victoria o por lo menos hacer un buen partido, un buen papel para ganar. Hay que ganar. ¿Ves al Jerez tan fuerte como indica la tabla? Sí, no he tenido la oportunidad de ver ni un partido, pero como... Sus números le avalan, ¿no? Como te dice la tabla, tiene 18 puntos. Y yo creo que de 24 posibles son varios puntos. Y intentaremos ganar. Nosotros vamos por la victoria siempre. No nos intimida ni el Jerez ni ningún rival. Pero que yo veo el equipo con mucha hambre y como siempre lo he visto. No nos están dando los resultados porque... Estamos llevando el ritmo del partido, los ritmos de partido y todo, pero yo creo que pronto encontraremos los goles y iremos para arriba. Es que el empate parece que penaliza mucho, ¿no? Porque sí, haces bastante. Un partido en el que mereces más, al final sumas uno, vas sumando de uno. En la jornada anterior, ir de tres os dio como mucho aliento, ¿no? Porque ya entrabais en esa bastante dinámica. Vamos a ver qué pasa contra el Jerez. Domingo, 12:30 horas. ¿Qué tal entrenando en ese césped artificial, sí, del 54 muy menos bien, desgastado? Muy bien, muy bien. Se nota mucho el terreno juego. Y lo que vengo diciendo, que el Ceuta es un equipo que le favorece esos tipos de terreno de juego, porque vamos a jugar, siempre vamos a llevar el partido, nosotros siempre llevamos el balón, la posesión de balón siempre va para el Ceuta y espero que el domingo nos llevemos una alegría. Pues que así sea, que se convierta en vuestra arma también el césped del 54 y que en ese duelo por la zona cabecera pues salga beneficiado la agrupación deportiva Ceuta. Ojalá, es lo que todos esperamos.
Pues muchísimas gracias, Aizar, por estar con nosotros en Club Deportivo, por conocerte un poco más y que te conozcan también más los aficionados. Nosotros cerramos ahora el bloque de la agrupación deportiva Ceuta, nos vamos al fútbol sala, concretamente a la Unión África Ceutín, en la segunda división nacional, que no pudo pasar del empate en esta ocasión en casa. Unión África Ceutí y Rivas Futsal se daban cita este domingo en el Guillermo Molina, el primer partido de la segunda vuelta de liga. Un partido que sonaba final, ya que el Rivas llegaba como quinto clasificado y la Unión África llegaba como cuarto, por lo tanto quedaba en juego la cuarta plaza. El partido que comenzaba con las primeras ocasiones del Ceutí, Orellana lo intentaba y paraba Jesús Quiles. Santi Valladares, que la ponía para que Huecasas finalmente diera un punterazo arriba en la portería de Jesús Quiles. Y arriba, que tenía su primera oportunidad parada por Dani Cabezón. Dani Cabezón, que rompía líneas para que finalmente parara Jesús Quiles. Un tiro de Everton muy claro que no conseguía materializar en gol. Partido que seguía con una ocasión de Vallano, del capitán del Rivas, que no conseguía materializar. Y Santi Valladares, que conseguía abrir el partido, el marcador, con un gol de cucharita. Rivas, que continuaba intentándolo sobre la portería de Dani Cabezón, sacando las mejores oportunidades. Y Dani Cabezón teniendo que mostrar su mejor versión ante las ocasiones claras del Rivas. Aquí le quitaba de los pies a uno de los jugadores del Rivas el balón. Anuar, en una de las contras, lo intentaba, pero el balón se le iba fuera. Nuevo Anuar para Everton, que no conseguía matar la jugada y conseguir el gol. Everton, que la robaba de nuevo, consiguiendo el brasileño una contra clara para el Ceutí, que no conseguía materializar tras un paradón de Jesús Quiles. Y ahí llegaba el doble penalti para el Rivas Futsal tras cometer la sexta falta del partido, el Ceutí. Un doble penalti que anotaba Rafita para empatar antes de finalizar la primera parte. Y en ese momento llegaba el segundo doble penalti para el Rivas, que paraba Dani Cabezón en esa séptima falta del conjunto caballa. Everton, que lo intentaba en la segunda parte. Y el Ceutí, que conseguía llegar a portería de forma muy fácil. Huecasas, ahí la ponía de tacón Anuar, que cortaba ese balón. Y una ocasión bastante clara parada por Jesús Quiles, la de Santi Valladares. Rivas, de nuevo intentándolo sobre la portería de Dani Cabezón, en este caso Hugo. Y balón en largo para Dani Cabezón, que casi consigue la machada desde lejos. Santi Valladares, que sacaba de puerta, y Everton, que no conseguía el gol ante Jesús Quiles. Dorsal número 23 disparaba a puerta y Dani Cabezón, que se engrandecía en su portería para parar. Una ocasión bastante clara de Santi Valladares, que le quitaba de los pies Jesús Quiles. La respuesta a través del Rivas para donde Dani Cabezón. Y de nuevo otra parada más de Dani Cabezón, que salvaba por partida doble al Ceutí. Otra más de Dani Cabezón. Y el Ceutí, que también lo intentaba. Y Jesús Quiles, que aparecía también en el partido, siendo uno de los mejores del partido. Huecasas, jugador de Huecasas, que no conseguía materializar tras picarla por encima de Jesús Quiles, que no dio tiempo a bajar. De nuevo, Dani Cabezón aparecía. Y posteriormente, la réplica de Huecasas. El empate a uno en un partido de muchas imprecisiones, principalmente en la primera mitad, también producto de esa presión alta que ejercieron ambos encuentros y sobre todo de muchas paradas donde los porteros fueron protagonistas. Si ustedes quieren esa camiseta que han visto, la que portan los jugadores de la Unión África Ceutí, una preciosa elástica, aquí la tienen.
y la pueden conseguir, se lo muestro, esta con el número 10 concretamente, creo que es de Anuar. Pues si tienen intención de conseguirla, pues solo tienen que ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico televidente@rtvc.es. Ahí tienen que poner el resultado que creen que va a ser el próximo partido de la Unión África Ceutí, que juega fuera a domicilio, y si lo aciertan, pues directamente se hacen con la camiseta del Ceutí. Tienen desde ya hasta pues un cuarto de hora antes, más o menos, del comienzo del partido. Ya lo saben, tienen la posibilidad de hacerse con la camiseta del conjunto blanquinegro. Bueno, vamos a ver esas tablas, esos resultados del Ceutí, cómo ha quedado esa jornada. Pues en la jornada octava, Santiago Futsal 3, Leganés 2, Solís Talavera 1, Noia 3, Ciudad de Móstoles 5, Atlético Benavente 2, Ceutí 1, Rivas Futsal 1. Sigue liderando la clasificación con claridad el Noia Portus Apóstoli, 22 puntos, segundo Móstoles 16, Atlético Benavente 12, cuarto es el Ceutí con 9 puntos, con 7 Rivas Futsal, 5 Talavera, con 3 Santiago Futsal y Leganés. Y seguimos con el fútbol sala, nos vamos ahora a la categoría femenina, donde este fin de semana se jugó ese esperado derbi ceutí de la segunda división nacional de fútbol sala femenino entre el Camoens y el Hércules. El Camoens fue superior, se impuso con claridad por 5 goles al Hércules. Vemos un extracto del partido que luego podrán ver a la finalización de Club Deportivo en íntegro, al completo. Ha ingresado recientemente en pista, al igual que Yasmina, que es quien se equivoca en la entrega. El lanzamiento con pierna izquierda y el gol. El gol de la capitana Yasmina, con ese zurdazo pegado al palo. Nada pudo hacer la portera del Club Deportivo Hércules sobre su portera Carmen, que avanza, se equivoca en la entrega y el gol. El gol de Ana Araida para el Club Deportivo Hércules. El 2-0. Coge más ventaja el equipo naranja. Un sistema un poco arriesgado para el tiempo que queda por delante, a mi juicio. Isa en largo, bien de espaldas. Buena la combinación con Yasmina. Ojo a Yasmina, pierna izquierda y el gol. El gol de nuevo de Yasmina, el segundo en su cuenta particular, el tercero para su equipo después de un magnífico control de espaldas de Rocío, que se la dejó tocadita para que Yasmina hiciese el tercero para el Club Deportivo Camoens. Rocío, el lanzamiento lejano, se estrella en Marina. Rocío, lanzamiento de Rocío, súper ajustado. Besó la red, convirtiéndose en el cuarto tanto para el conjunto que dirige Rachid Ahmed, cuando todavía quedan algo más de 5 minutos. Allá va Isa, el lanzamiento, el gol. El potente disparo le dobló ligeramente la yema de las manos a la portera, que adivinó el sitio. Llega el quinto favorable al conjunto del Camoens. Pues ya lo saben, si lo quieren ver íntegro este partido, este derbi femenino, lo pueden hacer a la finalización de este programa de Club Deportivo. Vamos con lo que nos dijeron los entrenadores de ambos conjuntos. Empezamos en este caso con el ganador, con Rachid Ahmed. Yo personalmente, en primer tiempo, no me he adelantado y ha sido un poco la tónica de los goles, pero yo creo que han tenido que currar mucho para superarlo, ¿no? Mi punto de vista, no sé cómo se verá en la tele, pero yo creo que de verdad que la mía está muy concentrada y de cara al gol han tenido bastante llegada y marcar, ¿no? Y eso, quiera o no, ayuda muchísimo en que vaya el marcador tan holgado, pero de verdad que ha sido un derbi
A mí me ha gustado, el derbi, siempre que ganas pues te gusta, ¿no? Pero sinceramente no lo llamaría superioridad, de verdad, esto es un partido, una vez ganas, luego pierdes, pero ha sido un partido bonito, no ha habido nada, ojalá que me parece que se ha lesionado Nisri, ¿no? Me parece. Fanny, ojalá que se recupere y que no sea nada. Y desearle lo mejor al Hércules también, que es de esta ciudad también, ¿no? Era un partido para nosotros que jugábamos en casa, para nosotros era muy importante puntuar. Date cuenta que ahora nos colocamos con 9 puntos y ya vemos las cosas un poco de otra manera, ¿no? Antes estábamos con 3, 6 y había partidos que no nos merecimos tampoco perder. Y sin embargo ahora no te da mucho para relajarte, pero sí te ayuda a ver un poquito la tabla de otra manera, ¿no? Claudia es muy importante en el equipo y se nota cuando no está, ¿no? Lo que pasa es que viendo al equipo un poco más compacto, trabaja muy bien en defensa y en ataque pues hemos tenido bastante suerte en el sentido de que hemos metido los goles, ¿no? Pero en ese sentido sí sacó una lectura positiva porque de verdad con 2 bajas que tenía también me costaba, pensaba que iba a ser un partido un poquito más igualado en el marcador, ¿no? Las impresiones de Rachid Ahmed, el técnico del Club Deportivo Camoens, que suma 3 puntos importantes, sobre todo a la hora de mantener esa permanencia en principio, todo lo contrario, en este caso un paso atrás del Club Deportivo de Hércules, que nos lo decía Juanma López. Pensábamos que iba a ser otra cosa, pero una primera parte que no hemos tenido fortuna en la parte de atrás, hemos concedido muchos balones que han sido goles y un 4-0 que nos ha limitado muchísimo para el segundo tiempo. Pero cuando nos meten un gol o nos meten 2 goles, el equipo desaparece, quieren ir todos y no pueden, entonces es imposible así. No, hay que guardar la forma y hay que guardar las posiciones en la pista para poder sacar algo. Cuando se pierden esas posiciones y cada una va a lo suyo, es cuando se pierden los partidos, como ha resultado hoy. Pues ya han tenido 8 ocasiones y han metido 4. Entonces eso es lo que vale y es lo que aquí se debe hacer. Nosotros no tenemos esa capacidad goleadora y por lo tanto las cosas tienen que cambiar un poco y tenemos que ir a más. Así, este partido era uno de los que teníamos en nuestra agenda de que podíamos resolverlo. Desafortunadamente no ha sido así. Y vamos a pensar en Garrovilla, que tenemos el sábado que viene, que es otro de los rivales que van a estar ahí peleando con nosotros. Y a ver si de una vez por todas el equipo empieza a funcionar con el material suficiente para mantener la categoría. Veían en el rótulo de Juanma López, entrenador del Club Deportivo Hércules, en ese momento, el pasado sábado, a la hora de hacer las declaraciones, era el entrenador del Club Deportivo Hércules, ahora ya no lo es. Juanma López le ha comunicado al club que deja de ser técnico del club herculino, alegando motivos personales, fundamentalmente de salud. Juanma López había conseguido superar la COVID hace aproximadamente 2 semanas, pero él mismo reconocía que tenía una serie de secuelas que le hacían muy difícil estar al 100% en lo físico, principalmente para poder desarrollar en plenitud pues esa tarea de entrenador del Club Deportivo Hércules. Ahora toma las riendas del equipo el segundo Ichan y el preparador físico Jesús Villatoro. Desde aquí un saludo a Juanma López, probablemente el mejor entrenador que ha dado el fútbol sala en Ceuta. Nosotros seguimos con más asuntos, pero antes vamos a recordar esos resultados de esta jornada en el fútbol sala femenino. Son esos que ven, los correspondientes a la 9ª jornada. Luis de Camoens 5, Hércules 0, el partido Cádiz Torcal suspendido, Cajasur Córdoba 3, Guadalcacín 1, Lagarro Villa 1, La Cruz Villanoense 2. Lidera la clasificación Cajasur Córdoba con 18 puntos, con 16 Cruz Villanoense, un punto menos Atlético Torcal, con 10 Guadalcacín, con 9 puntos aparece ya el Camoens, 7 para Cádiz, 3 puntos para Hércules, aunque solo ha disputado 5 encuentros, Lagarro Villa tiene 2 puntos y Almaraz colista con un único punto.
Y seguimos con el fútbol sala. Volvemos ahora al masculino, a la segunda división B, donde el filial de la Unión África Ceutí pues perdió en su pista en un apretado encuentro por 3-4 contra el Jaén Paraíso Interior. Fue siempre al remolque y cuando consiguió de nuevo meterse en el partido, en el tramo final, fue cuando volvió a meter un arreón en el conjunto jienense para hacerse con la victoria frente al equipo de Quino Gallardo. Resultados. Jornada octava, Ceutí 3, Jaén Paraíso Interior B4, Carmonense 5, Bujalance 5, Cádiz Virgili 3, Betis Futsal 2 y el Jerez Futsal, Jerez Toyota Nimauto suspendido a petición del Jerez Toyota Nimauto, con problemas también en su plantilla con jugadores con COVID. La clasificación liderada por el Jerez Futsal con 13 puntos, segundo con 11 el Betis, al igual que el Jaén Paraíso Interior B, con 10 Cádiz Virgili, 9 para el Nazareno, 7 puntos para Jerez Toyota Nimauto y Bujalance, con 3 Ceutí B, cierra la clasificación Carmonense con 2. Los que por fin han tenido una buena jornada han sido los representantes juveniles ceutíes, que estaban teniendo problemas para encontrar la victoria tanto en fútbol sala como en fútbol. En fútbol sala ha habido pleno y ha coincidido con la vuelta de los equipos ceutíes, tanto el Puerto como el Deportivo Ceutí, a los entrenamientos en su habitual pista, al La Libertad. Saben que entrenan habitualmente allí, hasta ahora estaban jugando en el Guillermo Molina y no estaban acompañando tanto los resultados. Vamos a ver esos resultados. Puerto 4, Los Olivos 2, Ceutí 8, Élite Cádiz 1, Adecor 5, Torremolinos 6, San Pedro 0, Betis Futsal 7. Lidera Adecor con 10 puntos en 6 partidos, uno menos el Betis, pero con 3 partidos disputados. Torremolinos tercero con 9, al igual que el Ceutí, que es cuarto, el Deportivo Ceutí. Los Olivos 6 puntos, los mismos que el Puerto, el Élite Cádiz 3 con 1, San Pedro. Y en fútbol juvenil, destacar por fin la primera victoria del equipo de Polillas, que se impuso por la mínima, por 1-0 y de penalti, aunque manteniendo siempre el dominio y la iniciativa al Séneca, por 1-0. No pudo decir lo mismo el conjunto ceutí de Liga Nacional, aunque vamos a ver los resultados al completo de esa división de honor con la victoria del Polillas. Betis 4, Nervión 0, Recreativo de Huelva 1, Castilleja 3, Sanluqueño 0, Córdoba 1, Polillas 1, Séneca 0, Cádiz 2, Calavera 3. Betis lidera la clasificación, 22 puntos, con 19 Sevilla y Calavera, 14 puntos para Sanluqueño, con 12 Cádiz y Córdoba, 9 puntos para Séneca, Recreativo de Huelva 8, Castilleja 5, Polillas con 4 puntos, deja de ser el farolillo rojo en lugar del Castilleja con 3. En la Liga Nacional de Fútbol Juvenil les hablábamos de una nueva derrota del Sporting, que cayó con claridad de manera contundente a domicilio en el campo del Sevilla B por 4-0. Resultados en la octava jornada: San Roque 1, Jerez 0, Sevilla 4, Sporting de Ceuta 0, Peña Rociera 1, Algeciras 1, aplazado el balón de Cádiz, San Fernando. Es líder el balón de Cádiz con 15 puntos, a 1 el Sevilla B en segunda posición, con 11 Atlético Antoniano, cuarto con 10 el San Fernando, con 9 Algeciras, 8 puntos para Jerez Deportivo, 6 para San Roque, 5 Peña Rociera, colista el Sporting de Ceuta.
Terminamos el bloque de categoría juvenil, tanto de fútbol sala como de fútbol. Seguimos en polideportivo y hablamos de quizás la noticia más destacada, más alegre en la jornada del deporte ceutí, porque hablamos de waterpolo y del Club Natación Caballa, que se impuso a Molins de Rey en una victoria muy apretada que le ha supuesto asaltar el liderato al conjunto que dirige Sergio Aguilera, nuestro invitado hoy en Club Deportivo. Sergio, bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Enhorabuena. Gracias. Ha costado, se viene realizando ahí un trabajo de base desde el principio importante, pero bueno, de momento estáis recogiendo los frutos ya. Sí, los resultados están acompañando. La verdad es que hay un buen grupo de jugadores esta temporada y con muchas ganas de hacer algo importante a final de temporada, o por lo menos estar peleando por lo más alto en la clasificación, y a ver si la dinámica sigue, los resultados acompañan y podemos conseguirlo. Una semana que viene marcada porque habéis derrotado a tres equipos barceloneses en una jornada anterior que fue épica, con ese desplazamiento y ese doble enfrentamiento con dos victorias ante equipos con empaque. Poblenou es colista, pero es un equipo recién ascendido, pero con cierta entidad. Montjuïc es un equipo consolidado. Y ahora Molins, habéis firmado el pleno, el trío. Pues sí, la verdad, sobre todo en las circunstancias en las que habíamos afrontado, sobre todo esos dos partidos del fin de semana de Barcelona, ¿no? Que veníamos de confinamiento todo el equipo, que prácticamente no habíamos podido entrenar todos juntos, porque se fueron incorporando los jugadores en la medida en que tuvieron contacto con el jugador que fue positivo de nuestro equipo. Y la verdad que muy contentos. Poblenou, como tú decías, no es un equipo fácil. De hecho, está perdiendo los partidos muy ajustados. Le falta quizá un poquito de experiencia y de conocer a los distintos equipos de la categoría. Montjuïc, que es un clásico no solo de la primera división, sino del waterpolo nacional. Es un equipo que tiene ligas incluso en su palmarés. Lo que pasa que por circunstancias está jugando en primera nacional. Y Molins, que era el equipo que todos creíamos que, bueno, y que creemos y pensamos que es el principal favorito a conseguir la primera plaza de nuestro grupo, pues no nos puso las cosas fáciles también tampoco aquí en Ceuta. Íbamos ganando 6-3 y en un momento se pusieron 6-8, nos hicieron un parcial de 5-0. Luego nos supimos rehacer, nosotros acabamos el partido muy bien físicamente, ellos acusaron ese esfuerzo que hicieron y el cansancio, y al final pues nos pudimos llevar los 3 puntos. Y todo ello a pesar de la falta de continuidad que estáis teniendo a lo largo de la temporada, porque con el caso de ahora, que os encontráis en una misma situación, se ha registrado un caso de COVID en la plantilla, en un jugador, esta sería la tercera vez, ¿no? En lo que llevamos de temporada, con los correspondientes parones. Exactamente. Y la inactividad que se provoca en las esperas, ¿no? Es que no hemos podido trabajar nada a nivel táctico prácticamente, porque entre unas cosas y otras, pues no hemos podido trabajar prácticamente juntos. Ya se lo dije a los jugadores al principio de temporada, este año es importante trabajar a nivel táctico para porque nuestro deporte es muy táctico, tanto a nivel defensivo como a nivel ofensivo. Pero este año les dije que con los parones, con todas estas cosas que se están sucediendo, lo más importante y fundamental era estar bien físicamente. Y el equipo que estuviera mejor físicamente era el que al final de temporada, o los equipos que estuvieran mejor físicamente, eran los que iban a pelear por intentar estar lo más arriba posible. Y así está siendo. Estamos haciendo desde el principio de temporada mucho hincapié en el trabajo físico, a pesar de esos parones, aunque la gente ha estado confinada y todos, menos los positivos, todos después de hacernos el correspondiente test, hemos dado en negativo, pero había que guardar el confinamiento, pues hemos estado trabajando, haciendo trabajo físico a distancia, en casa, online, y luego pues haciendo incidencia mucho en el trabajo de natación y el trabajo técnico, no nos ha quedado otra. Recuerdo en pretemporada que te preguntaba por las aspiraciones del Club Natación Caballa, a dónde podía llegar, y tú no eludías responsabilidad, y en ese momento ya que puede haber más dudas en torno a los rivales, en torno a hasta dónde puede llegar mi equipo, mis jugadores, pero decías que había que estar ahí arriba peleando por todo. No hay excusas, incluso cuando hemos estado confinados y hemos tenido que jugar 2 partidos, también lo he dicho, no hay excusas, no podemos buscarlas. Nosotros tenemos un equipo muy, muy competitivo y además con jugadores de muchísima calidad y muchísima experiencia. El caso de Paco Molina y Juan Larostegui,
que bueno, Juanlu lleva jugando en Primera Nacional 7-8 años, siendo uno de los jugadores más importantes y de la categoría. Para mí está entre los 5 mejores. Paco no es que esté entre los 5 mejores, es que es el jugador más determinante de la categoría. Y luego, pues la base del equipo que viene trabajando durante estos años, Alberto Gómez, Pablo Barreiro, los chavales que se van incorporando, aportan muchísimo al equipo, sobre todo hacen ese trabajo sucio que es fundamental, y las incorporaciones que hemos hecho del año pasado ya de Sergio y este año de su hermano Tito y el portero Juan Carlos nos dan ese salto de calidad que todos buscábamos, ¿no? Además hay muy buen ambiente en el equipo, todo el mundo entrena al máximo y lo da todo en cada entrenamiento, no, en ese aspecto estoy encantado. No es que antes no lo hiciéramos, pero que ahora los chavales, bueno, pues que tenemos un equipo, como decías tú, para no buscar excusas. Es un equipo súper competitivo para la Primera Nacional y no, nuestro objetivo no puede ser otro que estar peleando por lo más alto posible. ¿Cuánto tiempo llevas ya en el Club Natación Caballa, aquí en el Caballa? Porque el tiempo pasa muy rápido. Pues mi primera temporada fue la 2009-2010, así que echamos cuentas en años, pues este próximo verano serán 12 años, ¿no? Los que llevo en Ceuta, y esta es mi temporada decimotercera, creo, si no salen mal las cuentas, la 9, la 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 la decimosegunda temporada. Porque tú formabas parte de la dirección del área técnica de la selección femenina. Exactamente. Del europeo de Málaga, uh-huh. En la que ya estaba allí Lorena, creo que en su primera convocatoria. ¿No estaba todavía? No, todavía no. Lorena se incorporó en el año, empezó a participar en el equipo nacional absoluto a la temporada siguiente. Lo que sí, esa temporada, la 2008, que fue la última mía como coordinador de las categorías y segundo entrenador del equipo absoluto, yo sí que llevé a Lorena, incluí en las convocatorias a Lorena del equipo juvenil y del equipo junior, ese 2008. Estuvo en Gior, en Hungría, jugando el Campeonato de Europa Juvenil, y luego estuvo en Jaña, en Creta, en Grecia, jugando el Europeo Junior ese verano. Y ya la siguiente temporada, la 2008-2009, fue cuando ella ya había dado el salto a Madrid, al Corcón, y empezó a entrar en convocatorias del equipo nacional absoluto. Un europeo, recuerdo el de Málaga, donde los húngaros, no sé si seguirán comiendo igual, pero vamos, eran tremendos. Sí, la verdad que Hungría siempre ha sido, es la selección más laureada, ya no solo a nivel europeo, sino a nivel olímpico y mundial, es la que más títulos tiene. Lo que pasa es que en esa época que empezaron con la separación o la desmembración de la antigua Yugoslavia, empezaron a aparecer equipos como Montenegro y Croacia, aparte de Serbia o la extinta Yugoslavia, que entraron en la pugna y de hecho aquel campeonato Hungría fue tercera, Montenegro fue campeona y el segundo puesto no sé si fue para Serbia, o sea que de ahí la igualdad de todas las selecciones. Bueno, el caso es que Aguilera aterriza aquí en Ceuta en 2009, se uh-huh. pretende darle un giro a la dirección del Caballa, se pretende profesionalizar un poco uh-huh. más el ámbito del waterpolo, y llegas tú y bueno, ahora estamos hablando de un margen de tiempo ya importante para poder evaluar, pero que más o menos rápidamente se va viendo ese punto, ¿no? Ese giro que era lo que buscaba en cierta medida el club. Sí, el club hubiera encontrado ese giro conmigo y sin mí. Cualquier entrenador que se dedique profesionalmente a esto y tenga ganas e ilusión por un proyecto como el que tenía el Club Natación Caballa hubiera conseguido lo mismo o incluso mucho más. Desde el principio lo dije, desde que vi la estructura que tenían montada aquí en Ceuta, había muchos equipos en todas las categorías, de chicos y chicas, con muchísimo potencial. Lo único que había que hacer es bueno, pues organizarlo todo un poquito. Pero que el trabajo importante ya estaba hecho antes de mi llegada, que era la base fundamental de deportistas, que había mucha y además muy bien trabajados técnica y físicamente. Y bueno, quizá pues solo dentro de las limitaciones que había en Ceuta, aunque el trabajo de Miguel Ángel Ríos era excepcional y de todos sus ayudantes en ese momento, pues darle un aire diferente, como tú bien dices, de profesionalidad, de que cada grupo pues pudiera entrenar en las mejores condiciones, en espacios más adecuados, con grupos más nivelados,
y con vistas a intentar ser lo mejor, lo más competitivos posibles en categorías, tanto a nivel andaluz como nacional, y dar el salto con los equipos absolutos a categoría nacional. Lo conseguimos con las chicas, lo conseguimos con los chicos. Con las chicas lamentablemente no pudimos seguir apostando por el proyecto porque las dificultades eran mucho mayores a la hora de formar el equipo, muchas se iban a estudiar fuera y no éramos capaces de renovar tan brutalmente el equipo temporada tras temporada, así que no pudimos hacerlo. Seguimos compitiendo en Primera Andaluza y este año con muy buenos resultados, además recuperando a muchas de esas jugadoras que jugaron en Liga Nacional. Y con el equipo de masculino, pues mucho más sencillo. Hubo jugadores que se quedaron en Ceuta, que no se fueron a estudiar fuera. El caso de los hermanos Barreiro, de Paco Molina, José Manuel Martínez, que era uno de los veteranos, y Juan Ramón León, que venía de acabar sus estudios, Juan Lorostegui, que aunque estaba fuera, pues seguía compitiendo con el equipo y venía a jugar los partidos, sí, Gervasio, los hermanos Dorado, que no me quiero olvidar de nadie, Alejandro Villada, Mario Ortega. Pues formamos un Lucas, grupo, ¿no? Lucas estuvo la primera temporada, la segunda ya conmigo ya no estuvo, ni Ismael tampoco, que los dos eran grandísimos jugadores. Pero bueno, pues trabajando diariamente y con mucha ilusión y con muchas ganas por parte de todo el mundo, pues conseguimos ese ascenso a Segunda Nacional. Luego a los dos años me parece que conseguimos, o a los tres años conseguimos el ascenso a Primera Nacional. Conseguimos mantener la categoría durante cuatro temporadas. Descendimos el año que hubo oposiciones y nos quedamos bastante cojos. Asumo la responsabilidad al completo de lo que pasó esa temporada. Quizá no estuve a la altura de las circunstancias como entrenador y no me importa ni reconocerlo ni decirlo. De todo se aprende, más de lo malo o de las experiencias malas que de las buenas. Y conseguimos, bueno, pues el año que estuvo Lorena de Miranda al frente del equipo antes de ser consejera, volver a hacer un equipo competitivo, conseguir ascender. El año pasado nos costó mucho adaptarnos a la categoría porque también se produjeron muchos cambios, pero fuimos de menos a más y yo creo que nos hubiéramos salvado sin problema. Y este año hemos conseguido hacer un equipo, como decía antes, súper competitivo, que esperemos que esté, bueno, esperemos no, es que tenemos que estar peleando en lo más alto de la clasificación. Volviendo a lo más actual, que es ese tercer parón por culpa del COVID, habrás hecho ya números del tiempo de inactividad hasta que termine el confinamiento, porque en principio tenéis la intención, no sé si se va a poder llevar a cabo, creo que bueno, por fecha sí, perfectamente. Sí, no hay problema. A primeros de año, ¿no? Ya no. 7-8, Castellón y Azcacha. Si no recuerdo 8, mal, 9-10, es sábado y domingo. 9 Castellón a las 6 de la tarde y el 10 a las 9 de la mañana contra las Carchas, para que puedan volver sin problema. Estaréis perfectamente sí, ya descansados y con el punto de competición ya. Tendremos con... que volver a hacer lo mismo que hemos hecho las otras veces, recuperar la doble sesión, entrenar por la mañana y por la tarde, hacer mucho hincapié en el trabajo físico y ya está ahí recuperando a los jugadores poquito a poco. Hasta el día 22 de diciembre no acaba el confinamiento. Se va a crear aquí un debate, ¿no? Se va a saber si igual casi es mejor descansar bien y llegar con muchas ganas de competir, como pasó el fin de semana de Barcelona, o competir y que llegue un momento que llegue ese altibajo, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que hemos entrado en esa rueda positiva que yo digo, que como decía antes, que hay muy buen ambiente, que los chavales tienen muchas ganas y que ellos creen en sus posibilidades y se lo transmiten entre ellos, lo contagian entre ellos y son capaces de jugar contra cualquiera al más alto nivel a pesar de que no estén en las mejores condiciones físicas. Es que es... Yo el otro día, y lo hice en las declaraciones, siempre después del partido mando un mensaje a los medios con mis impresiones, que son bueno, muy cortitas. Que por cierto te agradecemos porque eres uno de los clubes y sobre todo una de las personas implicadas que ayuda en ese sentido a los medios de comunicación, que incluso tuvisteis la iniciativa y está ya ahí en marcha de conseguir más de un millar de suscriptores para poder emitir los distintos partidos de las diferentes categorías de Guatemala.
waterpolo que ahí se están ofreciendo, y os lo agradecemos como lo hemos hecho con otros clubes que bien a través de sus páginas web o del contacto directo nos facilita mucho el trabajo, ya no solo a los medios sino al propio usuario, porque claro, claro. Quien se quiera asomar a YouTube y ver el partido del Cavalla, pues ahí está, ¿no? Pues ahí está, sí, la verdad que siempre intentamos estar o mandar toda la información tanto a los medios como a los socios del club y a todas las personas que nos siguen. Para nosotros es fundamental que esa información llegue, y sobre todo a vosotros, que sois estáis siempre al pie del cañón, siempre pidiendo noticias, información de cómo nos va, y eso es de agradecer también, como hay que colaborar entre todos. Entonces, como decía, lo dije en mis declaraciones, esas pequeñas declaraciones que mando, que el equipo estuvo sensacional, porque en Polonia íbamos perdiendo 8-4 con mucha falta de ritmo y de partido, de competición. Hubo un momento que no sabíamos por dónde nos venían, pedimos un tiempo muerto, hablamos, dijimos: chicos, esto lo tenemos que sacar, tenemos equipo de sobra y calidad suficiente, el que esté cansado que pida el cambio, vamos a ir rotando mucho y dándole un poquito más de ritmo al partido, y efectivamente eso fue lo que hicimos. Y empezamos a encadenar dos o tres ataques seguidos, donde marcamos tres goles prácticamente en un minuto y medio, en tres ataques, y nos volvimos a meter en el partido, y al final llegamos al partido, pues los jugadores importantes mucho más descansados, con la actitud, con muy buena actitud, y nos llevamos los tres puntos. Incluso jugamos mejor el domingo que el sábado, que era en piscina larga, ¿no?, en Montjuic. Y pensaba que nos iba a costar muchísimo más, pero lejos de la realidad. Se dejaron la vida y el alma, y fue increíble verlo jugar. Pues la mejor forma de poner el punto y final a nuestro Club Deportivo de hoy, que ya se nos acaba el tiempo, es con una infografía que te va a gustar. Esa, la que pone al Cavalla como líder de la categoría con 12 puntos, precisamente por delante de Molins de Rey, al que doblegó en Ceuta, la Latina. Tercero, también con 9 puntos, con 7 Montjuïc, con 6 Azcarcha, Waterpolo Málaga 3, Castelló 1, Poblenou, aún sin puntuar. Sergio Aguilera, muchísimas gracias por acompañarnos en Club Deportivo, que continúe la racha. Es un placer, Jorge, siempre a vuestra disposición. Muchas gracias. Y nosotros vamos a terminar con un último apunte, más que nada a modo de felicitación, a Adriana Marqués, del Club Sepai de Ceuta de Karate, que ha conseguido la medalla de bronce en categoría Levín en la final de la Liga Nacional de Karate celebrada en Málaga. Es todo, volvemos el próximo lunes con más deporte en Noticias Ceuta. Hasta entonces, gracias por la atención prestada. Buenas noches.